Amigos, buenas noches. Les estoy haciendo este pequeño y corto video porque tengo muchas preguntas, como ustedes no se imaginan, con eso que yo no les cobro. Y aquí en el Templo Santa Muerte solamente se les pide que envíen para los materiales, para ayuda de sus materiales, y no se les dice cuánto enviar. Bueno, pues la gente se confunde y está. Pues dígame cuánto le envío, dígame cuánto le envío. Pues yo necesito saber cuánto, y yo necesito saber cuánto. No, 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 no. Yo no le puedo decir cuánto envíen. Aquí cada persona envía lo que quiere y lo que puede. Pero pues, para darle alguna idea, porque todo el mundo me dice lo mismo. Pues cuánto le envío, cuánto le envío, cuánto es lo que necesita. Bueno, recuerden que para hacer un trabajo de hechicería, cualquiera que sea, ya sea que vayamos a hacer uno de abre caminos con velas grandes, o uno de pareja, o los más simples o sea, con las velas más simples, que son esas. Sí, vamos a velar un trabajo, como les he dicho yo a todos y cada uno de ustedes. Yo velo mis trabajos por 30 días. No importa que el trabajo salga en 10, en 15 o en 20. No importa que tu ser amado vuelva a los 15 días, a los 20 días, a los 25 días. De todos modos, yo sigo un trabajo por 30 días para que se quede estable y no se caiga. O no importa que haya salido tu pareja, de todos modos hay que seguirlo velando. Bueno, y pues conejo, les digo todo, si hay que velarlos por 30 días, y por decir, estamos usando velas sencillas como estas velas salen alrededor de $2, estas, ¿ok? Estas velas salen alrededor de $2, estas valen entre 10 y $14, dependiendo de dónde las vayan y comprar. Esta vela de pareja vale de entre 10 y, digamos, $15, así, sin preparar, así, sencillita. Vas y la compras y es lo que te la van a vender aquí. Claro que en diferentes estados pues valdrán diferentes los precios, pero aquí alrededor de Kansas es lo que cuestan aquí. Alrededor de 12 y $15, dependiendo de, perdón, alrededor de 10 a entre 10 y $15 máximo, la vela de pareja. Esta de aquí sale más o menos Alrededor de, digamos, alrededor de 7 dólares, más o menos. Esta de aquí sale alrededor de 4.50. Esta de aquí, este cirio, bueno, este ya tiene el símbolo porque lo estoy preparando para hacer unas velaciones para un amiguito por ahí, para mi amiguito Leo. Estoy preparando estos cirios para sus velaciones, pues este de aquí ya tiene el símbolo. Pero claro, esta, como les digo, vale alrededor de $4. Esta también vale entre 4 y $5. Este cirio me sale entre 4 y $5. Este de aquí vale entre 8, alrededor de 8 a $10, esta grandota. Así que bueno, pues digamos que hay que velar tu trabajo por 30 días. Esta vela de aquí dura más o menos 2 días, así que yo necesito entre 10 entre alrededor de unas 20 velas de estas para terminar tu trabajo de 30 días. Ok, de estas, pues dependiendo cuántas vayamos a usar para hacer tu trabajo, te digo, esta vale alrededor entre 10 y $15, más o menos. Usualmente, si usa de una, se puede usar de una a siete, porque a lo mejor es una cada día por los primeros 7 días. Después de eso ya se usan velas grandes, dependiendo del trabajo que se haya hecho. O sea, esta cuesta más o menos, como le digo, de entre 10 a $15 cada velita. Esta de aquí, que se usa mucho para hacer los abre caminos, pues esta dura más o menos 3 días prendida. Porque recuerden que una vez que se prenden las velas, si es un trabajo y que estamos dando luz, no se puede dejar sin luz, sin velación, tu trabajo. Así que para los trabajos de abre caminos se usan estas, duran más o menos 3 días. Y valen alrededor de $7, más o menos, 7, $8. Esta de aquí, como les digo, vale más o menos, son las que más uso. Esta vale más o menos $4, de $4 a $4.75, esta de aquí. Y estas son de las que más uso, y estas. Entonces, esto solamente para que se den una idea de cuánto es lo que cuesta un trabajo. Claro que siempre hay sus excepciones. Aquí se le ayuda a todo el mundo, no se les pide cuánto enviar, no se les dice, pero este video solamente para darles una pequeña idea, porque después me andan diciendo ahí
Pero dígame, ¿cuánto le mando? ¿Cuánto le mando? No, no esperen que de mi boca salga un monto. A nadie en mis 24 años que tengo trabajando le he dicho cuánto me tiene que pagar o cuánto me tiene que enviar por el trabajo. También hay otro tipo de velas que son las que usamos para dominar el sexo de la pareja, que son estas, y también valen alrededor de 7 a 8 dólares para dominar el sexo de el hombre y para dominar el sexo de la mujer, que son estas velitas con el dibujo del sexo de la mujer. Véanlo aquí está la vela para amarrarle el sexo a la mujer, porque no nada más al hombre se le amarra el sexo, también a la mujer. Bueno, recuerden, si están interesados, podríamos mandar este tipo de velas o estas para que tú allá en tu casa le puedas amarrar el sexo a tu esposa o a tu esposa o a tu esposo. Recuerda que tú también le puedes hacer esto usando tu propio semen. Si eres hombre, usando tu propio semen se embarra en la vela con tu semen, con sus cabellos púbicos de tu mujer, y pues con ese material tú puedes hacer un bonito amarre tú mismo, sí. Tú quieres hacerlo, yo no te recomiendo que lo hagas porque hay invocaciones muy fuertes que se tienen que hacer y a veces se abren puertas, y estas puertas pues pueden traer espíritus poderosos que te pueden hacer daño. Por eso yo personalmente no les recomiendo que hagan ustedes mismos amarres o retiros, pero si ustedes se sienten que ustedes pueden hacerlo y dicen no, ya me estafaron mucho, ya me cansé de que me roben y me estafen, quiero hacerlo yo misma, bueno, pues yo te puedo mandar tus velitas consagradas con el nombre tuyo, con el nombre de tu pareja, para que tú allá en tu casita las prendas. Recuerda que tienen que ser por lo menos, tienes que hacer esto no solamente una vez, sino de perdida por 7 días seguidos, estar velando estas velas de forma de la mujer o de forma del sexo del hombre, para que se te haga tú, congela el sexo, le amarras el sexo y esa persona no pueda tener relaciones sexuales con ningún hombre o con ninguna mujer. Así es como funcionan estas velas. Tú allá en tu propia casa con tu semen, si eres hombre, o con tu lubricación, si eres mujer, colectando cabellos del pubis de tu hombre o de tu mujer, pelos de la cabeza, polvo de uñas y por ahí otras cositas que te voy a mandar decir. Yo te voy a mandar bien todo el hechizo, cómo se hace y qué necesitas para preparar tus velas. Te mando el ungüento, te mando el polvo de muerto, te mando la tierra de panteón, te mando el ungüento para que embadurnes tus velitas, y tú de allá de tu casa pues consigues tu semen, tus cabellos del pubis, tus cabellos de la cabeza, polvo de tus uñas, para que termines con el hechizo. También, si quieres, te mando tus velitas de cirio, de acuarto. Mira, ahí está, ya preparadas, te las mando ya con el símbolo secreto, ya ritualizadas con tu nombre y el nombre de tu pareja. Pero bueno, espero que con este pequeño video se den una idea de qué es lo que cuesta un trabajo, cuánto es lo que sale un trabajo. Recuerden, aquí ayudamos a todo el mundo. Yo sé que hay muchas personas en otros países que es imposible que junten cualquier tipo de cantidad para enviarnos, y que están sufriendo golpes, maltratos, y que pues no tienen el modo de contactar, de juntar un peso para enviarnos para sus materiales. Y no se preocupen, ustedes mismos saben que yo hago mucho trabajo gratuito a muchas personas que realmente lo necesitan, a gente que realmente lo necesita y no puede juntar el dinero para enviarlo. Ustedes saben que ustedes mismos también, ustedes mismos con sus aportaciones, los que mandan lo suficiente, ustedes están ayudando a que yo, por medio de sus donativos, yo ayude a personas que no tienen el modo de que juntar un peso para enviárnoslos para sus materiales. ¿Cómo va a poder una mujer golpeada, maltratada, con 4 o 5 hijos que el marido la dejó, juntar un dólar para mandarnos a hacer un trabajo? Claro que no, es imposible. Por eso lo hacemos aquí, muchos trabajos de gratis, pero no, el mérito no es mío, sino también de ustedes, de ti que tú mandas lo suficiente para tus materiales, pues tú
tú tienes el mérito de que gracias a tu donativo hemos podido ayudar a muchas personas a recuperar su felicidad, a recuperar la paz física, mental y espiritual, y a que sus hogares no se quebranten, a que esos hombres vuelvan a sus hogares con sus mujeres y con sus hijos. Así que no soy yo, sino eres tú también, tú que mandaste hacer tu trabajo y enviaste lo suficiente para tu trabajo, pues a ti te doy las gracias, porque gracias a ti hemos podido ayudar a muchas personas aquí en tu templo esotérico Santa Muerte. Y recuerden, amigos, todos ustedes que viven alrededor de nosotros, que viven cerquita de aquí de Kansas, empiecen a hacer planes para que vengan a visitarnos en octubre, porque tendremos la visita de la gran señora Enriqueta Vargas, la persona que está al mando, al cargo del templo, a la Santa Muerte más grande del mundo. La señora Enriqueta Vargas va a estar en nuestro templo en octubre, así que empiecen a planear sus vacaciones por ahí para que vengan a visitarnos a nuestro templo. Y pues bueno, recuerden, nos pueden pedir estas velas o cualquier tipo de material a nuestra Botánica Santa Muerte. Recuerden, la Botánica Santa Muerte, tenemos más de 8 años con ella, no la estamos inventando, no nos la estamos copiando a nadie. Nosotros tenemos 8 años con ella sirviendo a la comunidad mundial. Así que bueno, pueden contactarme al 316-440-0979, 316-440-0979.